Muy buenos días, sean bienvenidos a este espacio virtual de Artes Plásticas. Nuevamente iniciamos una clase donde vamos a realizar un contenido formativo. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a estar en la página 9. Nuestro contenido de este día son técnicas húmedas. ¿Qué material podemos ocupar? Bueno, siempre contamos con el material que usted tenga disponible en casita. Ya en la clase anterior estábamos en esta consulta de que si tuvieran témperas, pueden ocupar témperas. En el caso de que tal vez usted tuviera acuarelas, también las pudiera ocupar. Y en el otro caso también, que también podríamos utilizar lo que es el café instantáneo. Entonces, en este momento vamos a ir a nuestra aula de apoyo, que es nuestra aula virtual del colegio. ¿Alguna duda o consulta a este momento, chicos? No, señor. Ok. Ahorita todavía seguimos admitiendo compañeritos. Vamos a esperar entonces. Seguimos admitiendo. Recordemos que en el aula virtual del colegio, uno también puede acceder al enlace de Meet. Ya anteriormente ya les había mostrado que también ahí se puede observar el enlace de Meet, así como lo que son nuestras guías. En este momento ya les voy a compartir lo que es la pantalla. Me permite porque todavía está cargando. Nuestro recurso, como les decía, el aula virtual. En breve van a ver lo que es la creación de contenidos. Justo ahí en el panel donde hicimos la prueba diagnóstica.
Anteriormente nos centrábamos en este mundito. Hemos emigrado y hoy estamos en lecciones. Aquí va a estar la mayor parte de nuestras clases. La vamos a observar en breve. Le va a salir a usted periodo 1. Usted le da clic ahí. Vamos a esperar a que cargue. En breve nos va a abrir una pestañita donde se va a observar. Seguimos admitiendo, compañeros. Vale, mire. Aquí tenemos la guía de la semana 4. Si usted puede observar, en el lado izquierdo tenemos periodo 1, unidad, donde está centrado prácticamente objetivos, contenidos, y si observa, están todas las semanas que hemos ido trabajando. ¿Sí? Vamos a seguir admitiendo, compañeros. Muy bien. Estamos ahorita por el momento 23 conectados. Nos faltan chicos. Vale. Como les decía, aquí en el aula virtual usted va a encontrar en cada semana, usted va a observar lo que es este dibujito que dice descargar guía, contenido, es de la semana pasada, técnicas secas, y el video, este es de la semana pasada. Vamos a nuestra semana 5. Algunos me van a preguntar, seño, ¿y ese espacio de la prueba diagnóstica que no tiene chequecito? Pues eso ya está, ya lo he quitado yo de ahí porque ya nosotros ya terminamos nuestra prueba diagnóstica. No se preocupe si no tenemos el 100, pero es porque ya no tenemos ese dato ahí accesible, porque ya la realizamos. Bueno, aquí nuevamente ve los tres dibujitos. En donde dice descargar guía, ahí se le va a dar clic y se le va a abrir otra pestañita de la guía que vamos a ir utilizando. Más tarde, cuando yo haya grabado la clase, aquí va a aparecer, en la tarde y noche. Entonces le doy clic aquí nuevamente, inmediatamente se me va a abrir otra pestañita. Para el caso que usted no cuente con lo que es, no cuente con lo que es la libreta. Entonces, en breve voy a dejar de compartir acá nuestra otra pestaña y vamos a irnos a la otra donde está la guía que en breve la vamos a observar. Muy buenos días a los que van ingresando. Este día vamos a utilizar el material disponible en casa. Si usted no cuenta con el material que sería Layer, yo sé que la mayoría tenemos Layer en casa, témperas o acuarelas o pintura de dedo. En el caso extremo también podríamos ocupar café listo, que podemos lograr buenos efectos con el café listo, que sería, perdón, el café instantáneo. Bueno, entonces en este momento yo creo que ya estamos observando la guía. Ya saben, su portada, las indicaciones y vamos a esto. El tema de hoy, técnicas húmedas. Vamos a estar centrados en la página 9 de nuestra libreta. Indicadores de logro. Identifica y aplica técnicas húmedas. Utiliza instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico. Hoy vamos a ver un poquito de teoría con respecto a la índole del material y también de los tipos de pinceles que se pueden utilizar en las técnicas húmedas. Así como también en esta semana hemos abordado lo que es el Día de la Mujer. En breve les compartiré un video. Permítanme un momento, vamos a compartir el video. ¿Alguna duda o consulta hasta este momento? Maestra, te comparte una breve explicación del Día de la Mujer. Nuestra amiga Ana estaba viendo el televisor en la mañana. De pronto vio en el noticiero que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ana esperó la llegada de papá para que le explicara la importancia de esta fecha. ¡Ah, qué interesante! El papá de Ana encontró un libro. Acompáñenos. Regresemos el tiempo. ¿Sabías que los hombres eran los únicos que podían estudiar, trabajar y votar? Hace años, las mujeres realizaban marchas levantándose en favor de sus derechos, como estudiar la universidad,
votar y que tuvieran las mismas oportunidades de trabajo. Un suceso histórico muy importante fue en una empresa de Estados Unidos. Las mujeres eran explotadas laboralmente. Un día pasó una tragedia, ya que hubo un incendio que no permitió que las mujeres que trabajaban ahí pudieran salir debido a las largas jornadas de trabajo. Situación por la que todos los años, el 8 de marzo, se recuerda la importancia de hacer respetar el derecho de las mujeres en la sociedad. A partir de estas manifestaciones y luchas, han ido obteniendo en México su derecho al voto, estudiar, trabajar y expresarse. Esta misión todavía no termina. Aunque se han logrado ciertos derechos, es importante que se siga luchando por nuestra seguridad, respeto, integridad, igualdad y una vida digna para las mujeres. Un dato muy importante es que la Organización de las Naciones Unidas comenzaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Nuestra amiga Ana está muy contenta porque ahora sabe que se conmemora este día. Hemos aprendido cosas interesantes. Te invitamos a que compartas con tu maestra, compañeros o familiares la información que acabas de conocer. Gracias, amiguitos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós. Bueno, vimos como contenido socioemocional lo que es la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Alguien que nos quiera aportar con respecto al tema? Ajá, chicos. ¿Quién quiere dar la aporte? Vamos a ver. Permite. Daniel, dígame. Qué bien tonto, porque no, por alguna razón es bien tonto que las mujeres no podrían trabajar, votar, es muy tonto eso, es como que te den comida y decir, no te lo comas, solo mirar. Es bien tonto, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, hasta más. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Con respecto, bueno, quieras o no, podríamos decirlo injusto el hecho que anteriormente las mujeres no tenían ni siquiera el derecho a la educación. Era inconcebible, era injusto no tener derecho ni a la educación ni a un trabajo remunerado. Una mujer podía trabajar, pero no tenía el derecho de que se le pagara. Y si se le pagaba, era un salario mínimo, insignificante. Veíamos ahí en el video que un cierto grupo de mujeres en una fábrica en Estados Unidos exigía sus derechos porque estaban siendo explotadas. Se encerraban, las encerraban en la fábrica para que no salieran de ella. Pues resulta ser que se da una crisis, se incendia la fábrica, mueren calcinadas muchas mujeres debido a esta tragedia. Se exigieron aún más esos derechos que ellas solicitaban, dándose así lo que son los beneficios que hasta la fecha nosotras como mujeres tenemos. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Vamos, chicas. Dígame, Cristina, ¿qué opina con respecto a los derechos que con los que contamos este día las mujeres? Bueno, no entendí muy bien la pregunta que me hizo. ¿Qué piensas sobre los derechos con los que contamos hoy las mujeres? ¿Es bueno o es malo que contemos con todos los derechos iguales que los hombres? Bueno, eso es muy bueno porque nosotras no nos deberían de dejar de lado, porque pienso que antes era muy injusto,
Nosotros no podíamos hacer varias cosas. Ahora ya, antes no era normal ver a una mujer trabajando y que el hombre también esté trabajando en caso de que sean esposos. Ahora ya es muy normal ver eso. Y antes no se permitía mucho trabajar, ver a las mujeres así. Y también nosotras tenemos derechos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Pamela. Dígame, Pamela. Yo lo que opino es que, primero que todo, no entiendo por qué no le dieron derecho a la mujer si el hombre y la mujer son lo mismo. Correcto, muy bien. Antes ¿y por qué les pagaban tan mal? ¿Por qué no les daban derecho? Es mi pregunta, porque se supone que Dios dijo de que somos lo mismo. Y todos, ¿no?, debemos de tener los mismos derechos. Sí, pero muy bien. Diga. Yo estoy feliz con que ya ahora ya tengamos derecho ya. Muy bien, gracias Pamela. Quieras o no, vemos esa injusticia y realmente todavía nosotros nos preguntamos por qué. Tenemos otra opinión. Henry, díganos. No, la opinión, le podía preguntar por los materiales. Sí, mi amor, permítame. Quieras o no, nosotros estamos consultando en este contenido socioemocional el porqué de la injusticia. Lamentablemente, era muy conservadora y en tanto retrógrada la idea de que tenían de sociedad anteriormente. Eso fue hace muchos años. Aún aquí en el país, no teníamos derecho al voto ni a la educación. Se nos limitaba como mujeres a simplemente el hecho de estar en la casa, cuidar a los hijos y hasta ahí, no tener ningún derecho de opinión, tanto en lo económico como en lo político. Tenemos muchas mujeres que revolucionaron parte de nuestros derechos. Tenemos a Prudencia Ayala, que prevaleció lo que fue el voto de la mujer. Ella fue encarcelada también por exigir ese voto. Y pidió, o sea, le dijeron que la iban a encarcelar, pero como era mujer, no podía. Entonces, ella exigió los mismos derechos que un hombre. Por eso es que también estuvo presa. Pero gracias a todas esas mujeres que prevalecieron nuestros derechos para la educación, un trabajo digno, el respeto y también lo que es muchas de las oportunidades, aprovechar habilidades y capacidades que como mujeres tenemos para salir adelante en nuestra sociedad, tan igual como los hombres. Bueno, me preguntaba Henry con respecto al material. Como les decía, nuestro contenido, que ahorita ya tenemos nuestra guía ahorita en pantalla, son las técnicas húmedas. Vamos a ver nuestra agenda. Nuestra agenda, saludo, contenido socioemocional, presentación de contenido, objetivo, reflexión, desarrollo de contenido, experimentación, despedida. Aquí hay un aspecto muy importante. Recuerda que trabajamos con el material disponible en casa. Henry me decía, señor, y el material, si bien es cierto, vamos a trabajar con técnicas húmedas, pero lo vamos a hacer con el material que usted tenga disponible en casa. Ahorita tenemos un poquitito de tiempo para buscar. Yo sé que la mayoría ya vino a traer su layer. Vamos a ocupar una hoja de layer, un depósito para el agua, un pincelito. Gracias, Henry. Un pincel, si tiene un pincel. Vamos a hablar también de cómo están las partes del pincel. Témpera, si en el caso tiene témpera, mire señor, yo solo una témpera tengo, pues con esa témpera que usted tenga vamos a trabajar, lo que sería acuarela, y si en dado caso, mire señor, no tenemos aquí témpera, se secaron, no las encuentro, podemos ocupar un sobrecito de café instantáneo. Mire, prácticamente no es todo el sobre el que nos vamos a gastar, solo una pequeña cantidad, y voy a pasar a lo que es nuestro objetivo de clase. Bueno, antes que nada, clasificar las técnicas húmedas. Reflexión. La pintura es poesía muda y la poesía pintura ciega. Podemos ver una hermosa obra que nos puede provocar muchas emociones y transmitirnos una determinada situación, alegría, un paisaje. Nos puede transmitir muchas emociones sin necesidad que tenga palabras. Una poesía la podemos aclamar y nos puede transportar con esas palabras que exclamamos hacia un paisaje, hacia una emoción. Por eso en sí, lo que sería nuestra reflexión. Bueno, continuamos. Aquí, vamos a ver, ¿quién me hace el favor
de, bueno, Rafael, no sé si me va a consultar algo, dígame. Rafael, ¿me puede repetir otra vez? Casi no le escuché. Sí, mis, es que le iba a ayudar a resolver cuáles son las técnicas húmedas. Vaya, muy bien, va, me permite. Vamos a ver la primera pregunta, Rafael. ¿Cuáles son las técnicas húmedas? Son aquellas que necesitan humedecerse, ser usadas. Va. Entre ellas están los plumones, las témperas, entre otras, y los plumones. Va, muy bien. Vamos a ver otra. Aquí tengo a Erika. Erika, ¿qué es un disolvente? Es lo que se necesita para disolver alguna cosa que sea sólida, para que, como digamos, las acuarelas, el ejemplo, una acuarela necesita agua para disolverse. Va, muy bien, Erika. Otra pregunta. Andrew tiene la manita levantada también. Andrew, ¿qué soporte requieren las técnicas húmedas? Soporte me refiero al tipo de papel. ¿En qué puedo trabajar las técnicas húmedas, Andrew? En un papel grueso. En un papel grueso, muy bien. Más que todo, dígame. Puedo ocupar polvito de maquillaje en vez de lo otro. Si se disuelve, sí. Vaya, gracias. Hay que ver si se puede disolver. Si se disuelve, sí. Ah, pero fíjense que Andrew también nos ha dado una gran idea. Y es cierto, podemos ocupar añelina. Añelina y otra cosa muy importante. ¿Cómo se llama? Esos pigmentos alimenticios, colorantes alimenticios también. Pero con eso, cuidado, chicos. Porque ese pigmento alimenticio solo es una gotita pequeñita, porque si no, es muy intenso el color. Bueno, tenemos esas opciones como nos decían los compañeros. Gracias, Andrew, buena idea. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la témpera y la acuarela? Dígame, Henry. La témpera es húmeda y la acuarela es seca. Vaya, por favor, recuerde que seguimos el orden de la palabra. Henry, dígame, otra persona también tiene el micrófono abierto. Henry, que dígame. La témpera es líquida y es de por sí, y la acuarela tiene que mojarse para que sea técnica húmeda. Va, muy bien. Va. Otra cosa importante, ya en breve ya les vamos a ir consolidando un poquito más los conocimientos. ¿Qué tipo de pinceles conocen ustedes? ¿Alguien me puede mencionar los tipos de pinceles? Recuerde, tengo el chat activado. Vamos a ver si alguien está en el chat queriendo opinar. Ajá. Valerie Mendoza, no copiamos. Tenemos la libreta, corazón. Gracias. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Qué tipo de pinceles conocen? Vaya, vamos a ver. Luis Enrique, ¿qué tipo de pinceles conoce usted? No, dice Sebastián. Ajá, y Luis se nos fue. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si sirve este chat. Vamos a ver, ¿quién levantó la manita? No. Paola, dígame. Hay varios tipos de pinceles. Hay cuadrados, hay punta fina, hay punta redonda pero plana. Va, muy bien, estamos un poquitito ahí cerca. Excelente. Bueno, en este momento vamos a hacer lo siguiente. Aquí hablamos un poquito, quieras o no, las técnicas húmedas, lo que nos dijo el compañerito, están basadas en pigmentos que requieren un disolvente. Hablábamos de la témpera y la acuarela. Tenemos la tinta china, que es, quieras o no, una piedrita que ha sido disuelta y es muy intenso su color. También tenemos la acuarela, de nuevo la témpera, el acrílico, el óleo y la pintura de dedo. Estas técnicas requieren un soporte resistente al agua para que no se absorba sin degradarse. Me dicen, señor, pero ¿y si yo no cuento con un pincel? Bueno, si usted no cuenta con un pincel, vamos a hacer lo siguiente. Puede ocupar un hisopo, puede ocupar una esponjita. Pero ahorita vamos a ir con esta primera parte de lo que son... Dígame, Paula.
Mire, la tiza no es técnica húmeda. Si nosotros mojamos el yeso, bueno, es la tiza, hay que tener una diferencia. La tiza es la que se ocupa para las pizarras. El yeso pastel, como valga la redundancia su nombre, es una barrita comprimida con yeso y pigmento, y esa no la podemos mojar. Si mojamos el yeso pastel, este se empieza, ¿cómo le diría? Se craquela y se hace polvo si lo mojas. No puede ocupar yeso pastel para una técnica húmeda. Si es tiza, óigalo bien, tiza de pizarra, sí se puede humedecer y se aplica, pero hay que dejarlo secar muy bien, porque de igual manera se hace polvito. Entonces, Andrew, ¿me puedes hacer el favor de leerme las partes del pincel? Serían las tres. Las donde partes del pincel. Sí, solo las partes del pincel. Dígame. El pincel, parte del pincel. Uh-huh. Un pincel consta de varios elementos. El mango, la férula, la férula y el pelo. Uh-huh. Al haz de pelo es el de determinadas la calidad final de un pincel. Bueno, muchas gracias. Erika, sí, dígame. ¿Puede ocupar cepillo de dientes o algodón? Sí, sí, puede ocupar eso. Okay. Muy bien. Bueno, Erika, léame lo que dice el mango. Es la parte de madera barnizada por donde se coge la piel. Su longitud depende del fin para qué va destinado. Al principio podemos decir que el mango corto se usa para las técnicas de acuarela y diseño, y el mango largo o muy largo para el óleo o acrílico. Muy bien, gracias. Vamos con la virola. Me hace favor de leer Camila. Sí, Miss. La virola. Algunos la llaman a esta parte férula. Es la parte que une y sujeta el pelo al mango. Muy bien, gracias. Vamos con Rafael Mena. Rafael Mena, ¿me puede leer lo que es el haz de pelo? El haz de pelo es el elemento más importante del pincel. En general son de pelo natural, de animal, excepto los denominados filamentos sintéticos. Muy bien. Bueno, nosotros hablábamos de esas partes del pincel. Vamos a dejar de compartir esta pantalla porque quiero que me observe. Vale, muy bien. Entonces, hablábamos, uno, de lo que son los materiales que tendríamos a disponibilidad. En uno de ellos sería el primero, la acuarela. La acuarela es una pastillita que está solidificada, como decía la compañera, tiene glicerina, tiene goma arábica, que es lo que le hace que sea sólida, y pigmento. Pigmento es el color. Cuando usted frota una acuarela, le despide color. Y se ocupa de la siguiente manera: usted humedece, impregna y ella disuelve color para aplicar. Otra, hablábamos de la témpera. En el caso de la témpera, siempre nos encontramos. Témpera, señor, tengo témpera, tengo acrílico, puedo ocupar. Recuerde que toda pintura que ocupemos se tiene que agitar muy bien, la agita muy bien y siempre tomamos del tapón. ¿Por qué es necesario agitarla? Porque si yo tomo una témpera, que ya son en estado guardaditas, usted la destapa, va a ver una película transparente, que es el aglutinante. Eso es lo que permite que la pintura se pegue al papel. Por eso la tenemos que agitar. Seño, tengo pintura de dedo. En el caso de la pintura de dedo, sí la podemos ocupar similar a la témpera, pero recuerde, como lo dice, es pintura o dactilar. Y siempre se tiende a frotar un poquito más. En el caso siempre de la tinta china, es un tubito. Lastimosamente la tinta china, acuérdense que todo lo tenemos allá en el colegio, yo les daba el material, pero es un líquido muy intenso. Con una gotita de tinta china, ¿se acuerdan que creo que en cuarto grado hicimos eso? Ah, no, pero no lo pudimos hacer, es cierto. En cuarto grado se ocupa la tinta china cuando se ocupa la crayola. Entonces, con un poquito se puede disolver para aplicar una muy buena cantidad de soporte. Hablábamos de los soportes. Un papel que resista el
agua. Vamos a lo siguiente, lo que es el pincel. Decía Paola, hay diferentes tipos de pincel. Sí, recordemos sus partes. Esta se llama mango, esta se llama férula, que es la que realmente tenemos que apreciar porque tiene que sujetarnos bien lo que es el pincel. Porque miren, ¿qué pasa? Se recuerdan que, bueno, anteriormente les decía yo, vaya, vamos a pintar, pero no golpee el pincel. Entonces, cada vez que usted lo golpee, va despegando lo que es la férula. Generalmente es de latón. Hay otras que son como plásticas, pero generalmente eso es lo que sujeta lo que es el haz de pelo. Hablemos de la siguiente parte. El haz de pelo, este es un pincel recto, como usted puede observar, ¿sí? Es un pincel recto. Este, bueno, yo he encontrado una variedad de pinceles que si bien es cierto no sirven, pero este más que todo un contenido formativo. Vamos a trabajar con el pincel que usted tenga en casa. Vamos a ver si estos son. Cuando hablo del haz de pelo, vamos a presentarles ahorita este pincel, se llama pincel de abanico y es para los fondos o para traslucir color, ¿sí? De abanico. Este otro pincel, este otro pincel es un pincel fino, como decía Paola, es de punta redonda, mire la puntita. Este es de 3/4, usted puede ver el corte que tiene. Este es otro recto y es un número 4. En el mango es que se va identificando el número del pincel. Igual este es otro, pero es de 8 y es de 3/4. ¿Por qué? Por el corte que tiene. Y nos falta un pincel que es muy... Este se llama el haz de pelo, si se fija, se llama de lengua de gato. Mire, porque parece lengüita. ¿Hay más gruesos? Sí. Mire, este es también de lengua de gato. Este es un 4 y este es un 10. Entonces, hay diferentes tipos de pincel según lo vamos a aplicar. Decía el mango. Seño, este, ¿qué tipo de pincel puedo ocupar yo que trabajo aquí en el cole? Debe de ser de un mango corto. Porque, si, mire, este pincel es bonito, tiene, es de lengua de gato, es de pelo. Estos son sintéticos, pero nos sirven muy bien. Es de pelo, su férula, pero su mango es largo. Largo porque nosotros trabajamos desde un caballete. Un caballete es como si fuera una estructura donde pones un cuadro y vas pintando, pero a una distancia más lejana, ¿sí? Por eso se ocupa así. Cambio este para que trabajemos en lo que es diseño o acuarela. Vamos a nuestra práctica. Les decía que si no teníamos el material, podíamos ocupar lo que es café. ¿Alguna duda o consulta hasta este momento, chicos? Señor, no la escuché, mi amor. ¿Me puede repetir? Que yo usaré color. Si quieres, escríbeme porque no te logro entender el final en el chat. Sí, mis, pueden tratar de... Ah, vale. Ok. Sí, yo sé que hemos tenido... Yo tuve baja la conexión. Se fue aquí el internet. Estamos con datos. Dígame, ¿alguien más? Señor, diga. Podemos hacer cualquier cosa solamente usando las técnicas húmedas. Sí, ahorita. Vale. Yo generalmente sé dividir el layer, ¿verdad? Dependiendo de lo que se haga. Vale. Para los que van a ocupar témpera, agitamos, vamos a ver los trazos según el material que usted tenga. Importante. Bueno, voy a ocupar este para probar. Siempre que trabajemos. Siempre que trabajemos una técnica húmeda, debemos de tener un trapito. Dígame, Josué. ¿Josué? No, tenía el micrófono abierto. Vale. Siempre que trabajemos una técnica húmeda... No, no iba a decir nada. Tenía el micrófono abierto, sí. Ya empezamos a trabajar. Sí, humedezca. Siempre humedezca el pincel. Aplica ya sea acuarela, ya sea café listo, ya sea algodón, con el algodón, humedezco una parte. Recuerde que siempre agitamos, siempre tenemos que agitar. Agitar. Señor, queremos pintar. Vamos a hacer trazos diversos. Humedece. Ahorita solo estamos dando indicaciones de cómo utilizar el material. Humedece, impregna. ¿Y qué hace uno? Bueno, voy a buscar un soporte para trabajar. Ahorita tengo papel bond.
humedece y aplica. Generalmente, todo va a depender del trazo con el pincel que trabaje. Importante, ay, usted trabajó, pintó y todo lo demás. Siempre es importante, cuando usted trabaje témpera, acrílico, tinta china, limpiar el pincel. Lo que siempre hacíamos cada clase, limpiamos el pincel suavecito con las yemas de los dedos. Después, lo secábamos o lo dejábamos secar. Y, por favor, hay una cámara activada. Diego, por favor. Gracias. Entonces, usted limpia el pincel con cuidado. Porque si usted no lo limpia, van a ir quedando los restos. También tener el cuidado en cómo usted lo va dejando seco. Usted lo deja secar, le peina hace pelo y lo deja. Eso es con este pincel. Señor, y los que tenemos pincel de cerda, este es un pincel de cerda, ¿sí? Son fibras naturales, se puede, como una brochita, humedece, impregna. Importante, si usted tiene acuarela, impregna. Aquí, si es pincel de cerda, se gasta más rápido la acuarela, porque como es dura, generalmente para la acuarela es necesario ocupar un pincel más pequeño y más suave. Porque la acuarela tiene esa amabilidad, se disuelve muy rápido. ¿Sí? Y lo importante, usted humedece, disuelve. Ahorita, más que todo, experimentar con los trazos. ¿Sí? Este es de acuarela. Y aquí yo veo la cantidad de agua que retiene este pincel. Vaya, seño y el café listo. Vaya, limpio pincel, humedezco, limpio. Los que tienen café liso, bueno, tengo mi bandejita. Vamos a sacar un poquitito de café. Aparte, un taponcito, saca un poquito. Humedece el pincel. Humedece el pincel y disuelve lo que es el café aparte. ¿Sí? Dígame, Estrella, ¿tiene la manita levantada? ¿Sí, Estrella? Diga. Sí, señor. Sí. Diga. ¿Puedo usar el color azul? Puede ocupar el color que usted quiera, mi amor. Hay que... Dígame. Le voy a decir a Estrella que no tiene problemas con el micrófono. Ajá, diga. Estrella quiere decir que va a usar el colorante alimenticio. Alimenticio, muy bien, gracias. Alimenticio. Gracias. Vaya, Estrella, va a poner una gotita de ese colorante alimenticio y disuelve, así como hemos hecho con el café, porque es muy intenso, pero excelente la idea que nos dio Andrew. Vaya, mira. Humedezco. Este es el café. ¿Sí? Y con el café, señor, dígame. Es que a mí me agarra de que cuando después de pintar con café, siempre me agarra de hueler el dibujo. Huele rico. Bueno, mire, la ventaja del café es que se puede intensificar. También es muy similar a la aplicación de la acuarela. Porque si yo, la acuarela, cuando ya esté seca, yo puedo humedecer nuevamente el pincel y traslucir su color. Acuérdese, yo ahorita por este momento estoy ocupando una página de papel bond. Si está ocupando usted papel bond, tenga cuidado porque si se humedece mucho, se puede romper. Vale, ese es en el caso, ahorita tenemos café listo. De igual manera, el uso del pincel, si su pincel es de cerda, tenga cuidado porque se puede romper. Como les decía, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer diferentes trazos del color que usted lo prefiera. Puede hacer tramas, mire. Podemos ocupar, vamos a ocupar acuarela. Vamos a limpiar pincel. Es más que todo la aplicación de conocer el material, mire. La diferencia entre lo que es el café listo, muy traslúcido, similar a la acuarela. Lo que es tanto pintura de dedo, acrílico,
témpera, es muy intenso el color. ¿Cómo voy a hacer más clara la acuarela? No le voy a aplicar más blanco, no. Voy a humedecer más mi pincel y le puedo aplicar más agua, mira, para hacerla más clara. Hacerla más clara, pero no se aplica este blanco. Si la quiero hacer más oscura, sería intensificar el color. En muy pocas veces se sabe ocupar negro. Entonces, de por sí, experimentación, uno, ya sabemos las partes del pincel, se humedece, no se golpea porque ya vemos que se va a caer la férula. Dígame, Henry. Vamos a hacer diferentes trazos. Si usted lo prefiere, puede hacer un dibujo. Ahorita vamos a ver qué calidad o qué intensidad podemos lograr ocupando el pincel. El algodoncito, decía Andrew, que él con un algodón, sí se puede aplicar con un algodón, sí. Generalmente es como haciendo impresiones, como que si hiciéramos textura, pero sí se puede lograr color. Ya hay muchas técnicas innovadoras que se puede ocupar esponja, que se puede ocupar un globo para impregnar pintura. En el caso también podemos ocupar los dedos, en el caso de la témpera y combinamos, sería muy similar a la pintura dactilar. Recuerde, nuestro objetivo de clase es ver las características que poseen las técnicas húmedas, las partes del pincel, los soportes con los que podemos trabajar. Yo aquí tengo un soporte de papel bond, podemos ocupar leyes que sea resistente al agua, porque si bien es cierto, trabajamos con papel bond, nos permite trabajar, pero va a haber un momento en que se va a empezar a aconchar y se puede romper, así que hay que trabajar con cuidado. Entonces, de mi parte, hemos visto un poquito parte de experimentación con el material con lo que contamos en casa. ¿Alguna duda o consulta, José? No, todo claro. Está muy bien. Dígame, Daniel. No, olvídalo, sí, tengo una duda. Dígame. Lo que nos estaba comentando, como yo le dije, no entré a, técnicamente a tiempo, sí estaba explicando ya, de que tenemos que como hacer, me imagino, según yo entendí, teníamos que hacer como una, como unos trazos, o pintar algo, unos trazos, de, según la técnica pictórica húmeda, pero escoger la que sea. Vale. Estamos hablando de las técnicas húmedas, si bien es cierto. Cada uno de ustedes cuenta con un material diferente en casa, el que tengamos en casa. Hablábamos de la témpera, hablábamos de pintura de dedo, los que tengan acuarela. En algún caso, optamos también, decían algunos compañeritos, seño, pero no tengo pincel. Puede ocupar un hisopo, puede ocupar algodón, puede ocupar una esponjita, y los dedos también, porque podemos aplicar y combinar. Humedecemos un poquito más. Y la otra, si no teníamos ninguno de esos otros materiales, podríamos ocupar café instantáneo, podríamos ocupar colorante alimenticio como lo hizo Estrella. También nos mencionaba Andrew lo que es el... Los plumones fluorescentes se aplican sobre una superficie plástica, se humedece con el pincel y se pueden aplicar también en la acuarela. Bueno, de mi parte llegaríamos llegaríamos hasta acá con nuestro contenido, chicos. Les agradezco su dedicación y puntualidad. Entonces, nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Adiós, señor. Me permite un momentito, vamos a apagar la cámara. Señor, tengo una pregunta, dígame. Dicen, podemos mezclar técnicas, por ejemplo, o sea, plumón y acuarela. Sí se puede. Sí podemos combinar las técnicas. Es una de las posibilidades que tienen las técnicas húmedas, pero sí se pueden combinar. Bueno, gracias, mis. Adiós. Buen día. Gracias, igual.